¿Cuándo se considera que un pene es pequeño? Muchos me diréis, eso depende del país. Por ejemplo, no es lo mismo la media de Colombia que la media de Nigeria o la media de China. Es más pequeñito. Allí la, la media es como más pequeñita que en Colombia o que en Nigeria. Sí, pero hay unos estándares internacionales. Yo no me los he inventado, ¿vale? Por, lo, por, por ejemplo, ¿no? El badminton, sabemos lo que es el badminton, es un modelo de alargador de pene y existe talla pequeña, talla media y talla grande. Eh, estas tallas se basan en un modelo eh, universal o internacional, llámalo como quieras, y básicamente recopila los datos de todo el mundo y a partir de ahí han diseñado pues, eh, un modelo para más efectivo para los penes más pequeños, un modelo más efectivo para los penes de tamaño medio medio universal y luego un pene para un tamaño grande relacionado a lo universal insisto que luego en cada país bueno pero existen unas medidas universales que no es que sean de Europa ni de Estados Unidos ni de, de China no son unas medidas universales basadas en los datos de alrededor del mundo de diferentes países una media vale cuándo es un pene pequeño en esta medida universal antes de esto, déjame hacer un poquito de spam de mi canal, porque hablo de todo esto y mucho más relacionado en mi canal, hablo sobre cómo alargar tu pene es posible. Ya no solo es una operación de alargamiento, existe la operación de alargamiento, pero no la recomiendo, puedes ganar de 2 a 3 centímetros con la operación de alargamiento, pero vale más de 6.000 mil dólares. Y dos, dos o tres centímetros no es apenas nada. Para alguien que tenga un problema severo con esto, dos o tres centímetros no le va a resolver la vida. Pero productos como el Badmate, que te voy a dejar en la descripción, la página BadmateControl.com, que te la recomiendo totalmente. Luego está el Titan y tal. Todo eso lo hablo en mi canal. Tengo muchísimos vídeos. Cuando digo muchísimos, son decenas o centenares, quizás 100 vídeos, sobre cómo alargar el pene. Yo soy un usuario de estos alargadores desde hace muchísimos años, así que si quieres todo este tipo de información, pues por supuesto puedes suscribirte a mi canal, te lo recomiendo totalmente. Si tienes cualquier duda puedes dejármelo en los comentarios, intentaré responder a todos los comentarios posibles y eh, pásate por esos vídeos porque de verdad tengo vídeos... Súper, súper, súper top, hablando sobre todas estas cosas, sobre cómo mejorar tu testosterona también, sobre cómo ser más alto incluso. Tienes que suscribirte a mi canal porque lo necesitas, amigo. Pero volvamos al tema, ¿vale? ¿Cuándo se considera que es un pene pequeño? Pues se considera cuando es de menos de 12 centímetros. En esta medida que es universal, en esta medida que es pues basada en la media de todos los países del mundo. Cuando es de menos de 12 centímetros, se considera un pene pequeño. 12 centímetros en estado erecto, en estado flácido, en estado erecto. Cuando estamos hablando de medidas, siempre hablamos de las medidas en estado erecto. Siempre, siempre. Y no hablamos de ancho, hablamos de largo. Hay gente. Que se pregunta estas cosas, no, hablamos de largo. Si mide menos de 12 centímetros en estado erecto, se considera un pene pequeño. Es que yo soy de España y la media es de. Bueno, yo te estoy hablando de una medida universal. Por supuesto, en esta medida universal están los países africanos en los que tiene el pene más grande. O eso dicen los datos. Por supuesto, está Colombia, por ejemplo, tiene un, unos buenos datos Colombia. Luego, igual está el norte de Europa pues tiene algo una medida más estándar se podría decir luego está China que lo tiene absolutamente pequeño la media es muy pequeñita etcétera etcétera pero básicamente en esa medida Universal, si mide menos de 12 centímetros en estado erecto, se podría considerar un pene pequeño. Esto no pasa nada, no es un gran problema, porque como ya digo, existen soluciones. Y en este canal os hemos hablado de todas esas. Y os hablaremos de más, ¿no? Pero por ejemplo, por ejemplo, eh. Tengo muchísimos comentarios y he hablado con muchísimos suscriptores que me han dicho que han pasado de tener un pene pequeño a tener incluso un pene grande. Es por eso que te digo que tampoco pasa nada a día de hoy, porque tener un pene pequeño se podría decir que es incluso opcional. Existen soluciones en extensores, en, ya te digo, el Badmint, la operación. La operación no la recomiendo, pero bueno, incluso mucha gente que se quita la, la, la operación de Fimosis, se hace la operación de Fimosis, que hay gente que la demoniza mucho y otra gente yo que he tenido una experiencia positiva con ella pero que incluso ha ganado centímetros de largo tras la operación de fimosis. Hay muchas maneras de alargar el pene. No digo que la operación de fimosis sea una una manera de alargar el pene, ¿no? Si no lo necesitas, pues no lo hagas. Si lo necesitas, pues yo personalmente te lo recomiendo, pero que cada cual en su casa haga lo que le dé la gana, no en su casa, pero ya se me entiende, ¿no? Y mmm, sí, existen muchos métodos de alargar el pene a día de hoy. Por lo tanto, no hace falta que te estés en tu casa frustrado diciendo: Joder, es que ha dicho 12 centímetros y a mí me mide 10. Yo lo tengo pequeño, joder, yo pensaba que la tenía normal. Pues no, no la tienes normal, la tienes más pequeño que la media. Pero eso no es malo. Como ya te he dicho, si quieres trabajar en ello, puedes trabajar en ello. De hecho, con el Jelkin, pues no hace falta que te compres nada. Así que es verdad que no vas a obtener unos resultados tan buenos como si estuvieras utilizando un Badmate, por ejemplo. Pero puedes obtener unos buenos resultados simplemente utilizando el jelking. Y el jelking son unos ejercicios que haces en tu pene de estiramiento que va, pueden hacer que incluso ganes un centímetro o incluso dos a lo largo de los meses. Evidentemente si utilizas un badmint de forma correcta, de la forma debida. Puedes ganar mucho más que esos 2 centímetros. Puedes. Yo he conocido casos de incluso 8 centímetros. De penes que eran pequeños y han llegado a ser bastante grandes. De suscriptores que me lo han dicho. Que en un año han podido ganar 3, incluso 4 centímetros. En un año. Y esto no es coña. Lo podéis ver en comentarios de muchos de mis vídeos. Y tengo muchísimos vídeos. Eh, respondiendo a suscriptores y demás. Que me comentaban sus progresos. Me gusta hacer esos vídeos de. Oye, de. ¿Cómo decirlo? De feedback que me dan mis suscriptores, de pues yo en un año he ganado 3 centímetros, yo en un año he ganado 5 centímetros, y, y explican sus historias, puedes contarme tu historia en los comentarios, y quizás para el próximo vídeo que haga de feedback, hace bastante que no hago un vídeo de feedback de suscriptores y demás, pues podemos comentar esos resultados y contar tu experiencia, podemos comentar esa experiencia para que le sirva a otros usuarios, al final la comunidad de faloculturistas, que no te rías de la palabra si es la primera vez que la escuchas, faloculturistas, existe. El término. Y tenemos foros, tenemos eh, medios, tenemos formas de comunicarnos y de cómo mejorar esos resultados. Pues está en auge. No estamos en nuestro mejor momento, pero existimos, nos cuidamos y follamos mejor que nadie, señores. Esa es la realidad. Porque nos cuidamos. Cuidamos de nuestra sexualidad. Y tenemos un pene. Que la mayoría de hombres mediocres que no se preocupan por estas cosas no tienen. Y eso las mujeres lo agradecen y es por eso que se vienen con nosotros y no con ellos. Así que no os avergoncéis de ser faloculturistas porque es algo maravilloso, es lo que nos hace únicos, es lo que nos hace especiales y, y yo diría que eso es todo amigos. Acuérdate, si es el primer vídeo que ves y tienes más curiosidad sobre todo esto, suscríbete y pásate por mis vídeos porque de verdad creo que te pueden servir muchísimo. Llevo muchos años ya hablando de esto en mi canal, así que creo de corazón que te puedo ayudar. Y no te desmotives por tener el pene pequeño, lo primero es reconocer que quieres trabajar en tú mismo y luego es dar el paso y empezar a hacerlo, es como el que es un ludópata. Ser ludópata no es un problema, el, el problema es no reconocer que eres ludópata o no querer trabajar en dejar de ser ludópata. Pero como que ser ludópata, estar enfermo, no es un problema como tal. No estoy diciendo que la gente que tiene el pene pequeño esté enferma. Pero estoy diciendo que pueden mejorar. Si quieres mejorar y das el primer paso para mejorar, pues de puta madre es mucho mejor que si no intentas mejorar. Eso es lo que quería decir. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Por favor, déjame un like. Y ahora sí que sí, chao chao.